Shalom, shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar una vez más en este nuestro segmento en el cual estamos tratando de entender un poquito del contexto del primer siglo a través de las diferentes herramientas que tenemos como la escalera educativa. Nos hemos dado la tarea de ver el escenario, el contexto social, religioso, político que había en, el, en, el, en los tiempos de Yeshua. Uh, hace un par de semanas empezamos a hablar de lo, las sectas o los diferentes movimientos, y nos hemos dado cuenta que realmente, cuando nosotros abrimos la Biblia, tenemos una mala, una mala perspectiva de lo que era un fariseo, de lo que era un saduceo, hoy vamos, de lo que era un celote, hoy vamos a ver lo que eran los esenios, y vamos a terminar con uh, la, la corriente que se está moviendo, en donde muchos están asociando a Juan el Bautista y a Yeshua. Con este movimiento de uh, los esenios. ¿Será verdad? Le voy a presentar la opinión académica de, algunos, de, de algunas personas que están. Algunos están a favor. Algunos están en contra. Pero vamos a ver, vamos a ver primero quiénes eran los a uh, Cuáles eran sus características. Y después vamos a ver si podemos hacer. o podemos ver si uh, Juan, Johanán, el Inmersor y Yeshua eh, podía. pudieran ser parte de este movimiento pero vamos a empezar a ahora vamos a empezar a estudiar entonces por aquí si es que vamos vamos a empezar a leer aquí dice los los escenios un momentito por aquí Ok, a uh, los esenios. Los esenios, la comunidad o la comunidad de Qumran. El historiador judío Josefo se refiere a la, a la comunidad esenia como un grupo de entre 3.000 y 4.000 personas en Judea y en toda la nación. Así es que lo que nos, lo que nos está diciendo Josefo es que realmente este movimiento eh, solamente... Ok, ahí estamos. Déjame checar por aquí que me están diciendo que el micrófono. Ok. Espero que ahí ya se, ya se escuche mejor, mejor el, el micrófono. Okay. Entonces dice. A uh, Josefo nos habla que eran entre 3.000 y 4.000 personas en, en todo Judea. Ahora acordémonos que. Eh, ya hemos visto en la gran que en Judea aproximadamente había como 2 millones, 2 millones de judíos. Y en la, en la dispersión había un total aproximadamente entre 5 y 7 millones. Así es que era, era mucho más grande la comunidad, casi tres veces más grande la comunidad que estaba en la dispersión de la que vivía en Jerusalén y sus alrededores. Pero de ahí, tres mil y cuatro mil personas eran. A los que componía la comunidad de los esenios entonces dice aquí josefo en la en las guerras de los judíos del capítulo 2 del párrafo 119 al 135 aquí aquí lo tengo este es el siempre me sale por acá no sé por qué este es este libro dónde está se me fue josefo no sé... o oh, aquí está las obras de Josefo, una, una nueva edición uh, actualizada. Este es, este es muy bueno, este, la, la versión. Así es que por aquí le, le tengo traducido. Dice: Porque hay tres sectas filosóficas entre los judíos. Los seguidores de la, de la primera son los fariseos. Los de la segunda, los saduceos. Y la tercera secta, que pretende una disciplina más severa, se llaman esenios. Estos últimos son judíos de nacimiento. Y parecen tener entre sí mayor afecto que las otras sectas. Estos esenios rechazan los placeres como un mal, pero estiman la continencia y la conquista de nuestras pasiones como una virtud. Descuidan el matrimonio, pero eligen a los hijos de otras personas, mientras son dóciles y aptos para el aprendizaje y los consideran de su parentela y los forman de acuerdo a sus propios modales. Entonces Josefo nos está diciendo que a ellos preferían no casarse, pero ellos tomaban hijos de otras personas y los tomaban, los, los tomaban bajo sus alas como si fueran sus hijos se convertían en sus padres de ahí puede venir la idea de lo que era un padre espiritual porque ellos no eran los padres biológicos ellos preferían quedarse solteros vivir en celibato este concepto se va a trasladar después a la iglesia católica lo que es el celibato pero esta comunidad prefería no casarse aunque no todos vamos a seguir leyendo no todos uh, se quedaban solteros sin casarse pero ellos preferían decir mira tu hijo es dócil, le gusta aprender. Dámelo, yo lo voy a crear como, como mi hijo. Viene a la comunidad y yo me voy a hacer cargo de él. Pero ellos no querían casarse ni tener hijos. Dice entonces, ah, los forman, los consideran de su parentela y los forman de acuerdo con sus propios modales. No niegan absolutamente la idionidad del matrimonio ni la sucesión de la humanidad continuada por él. O sea, no están, no están en contra del matrimonio. Pero se guardan de la conducta lasciva de las mujeres y están persuadidos de que ninguna de ellas conserva su fidelidad a un solo hombre. Tenían una mala impresión de las mujeres. Era lo que pensaban ellas. Todas las mujeres eran infieles. Estos hombres desprecian las riquezas y son tan comunicativos que suscitan nuestra admiración. No se encuentra entre ellos nadie que tenga más que otro, pues es ley entre ellos que los que acuden a ellos deben dejar lo que tienen sea común a to que, que lo que tienen sea común a toda la orden. Algo similar a lo que está pasando en Hechos capítulo 5, cuando dice que todos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los discípulos. De modo que entre ellos no hay apariencia de pobreza o exceso de riquezas, sino que las posesiones de cada uno se entremezclan, entremezclan con las posesiones de los demás. Y así hay, por, por así decirlo, un patrimonio entre todos los hermanos. Piensan que el aceite es una profanación y si alguno de ellos es ungido, sin su propia aprobación, se lo limpian del cuerpo, pues piensan que estar sudoroso es algo bueno, como también lo es estar vestido con ropas blancas. También tienen mayordomos designados para cuidar de sus asuntos comunes, quienes no tienen asuntos separados para ninguno, sino que lo, lo, lo es para el uso de todos ellos. No tienen una ciudad determinada, sino que muchos de ellos habitan en todas las ciudades y si alguno de su secta viene de otros lugares, lo que tienen está abierto para ellos, como si fuera suyo. Y entran, en lo que, y entran en los que nunca antes habían conocido, como si los conocieran de siempre. Por esta razón no llevan nada consigo cuando viajan a lugares remotos, aunque sí sus armas, por miedo de los ladrones. Por consiguiente, en cada ciudad donde, vive, hay una, donde viven hay una persona designada especialmente para cuidar de los forasteros y proporcionarles ropa y artículos de primera necesidad. Pero el hábito y el manejo de sus cuerpos es el que usan los niños que temen a sus amos. No permiten que se cambien de ropa ni de zapatos hasta que no estén completamente rotos o desgastados por el tiempo. Tampoco se compran ni se vendan nada, ni se venden nada unos a otros, sino que cada uno de ellos da lo que tiene al que lo necesita y recibe de él en lugar de ello. Lo que le conviene, y aunque no se les da compensación, se les permite tomar lo que quieran de quien le plazca. En cuanto a la piedad hacia Dios, es muy extraordinaria, pues antes de, su antes de la salida del sol no hablan ni una sola palabra sobre asuntos profanos, sino que elevan ciertas oraciones que han recibido de sus antepasados como si hicieran una súplica por su salida. Después de esto, cada uno de ellos es enviado lejos por sus curadores, para ejercitar alguna de estas artes en las que son expertos, en, los que trabajan, en, lo que tra en las que trabajan con gran diligencia hasta la hora quinta, después de lo cual se reúnen de nuevo en un lugar y cuando se han vestido con velos blancos, se bañan en agua fría y una vez terminada esta purificación, se reúnen cada uno en un departamento propio, en el que no se permite la entrada a nadie de otra secta, mientras tanto se dirigen con toda pureza al comedor, como, como a un templo sagrado. Se sientan tranquilamente, pero el sacerdote da las gracias antes de la comida y es ilícito que alguien pruebe la comida antes que, de que se den las gracias. Eran bien estrictos. El mismo sacerdote, cuando ha cenado, vuelve a dar las gracias después de la comida y cuando empiezan y cuando terminan, alaban a Dios como aquel que les da de comer, después de lo cual se despojan de sus vestiduras blancas y se dedican a sus nuevos labores hasta la noche. Entonces vuelven a casa a cenar de la misma manera y si hay ahí algún forastero, se sientan con él. Tampoco hay nunca alboroto o alboroto que contamine su casa, sino que dejan hablar a cada uno a su turno. El silencio, así guardado en su casa, parece a los extranjeros como un tremendo misterio, la causa de lo cual es perpetua sobriedad que ejercen y la misma medida establecida de carne y bebida que se les asigna y que le es abundante abundantemente suficiente para ellos. Y en verdad, en cuanto a otras cosas, no hacen otra cosa que de acuerdo con las órdenes de sus curadores. Solo esas dos cosas se hacen entre ellos, por propia voluntad de cada uno, que son ayudar a aquellos que lo necesitan y mostrar misericordia, porque se les permite por su propia voluntad prestar socorro a aquellos que lo merecen, cuando están en necesidad de ello, y dar de comer a los que están en apuros. Pero no pueden dar nada a su parentela sin sí, sí, los curadores, disipan su ira de manera justa y refrenan su pasión, son eminentes por su fidelidad y son los ministros de la paz. todo lo que dicen es más firme que un juramento, pero evitan jurar y lo consideran peor que el perjurio, pues dicen que, que quien no puede ser creído sin jurar por dios ya está condenado. ¿Okay? también se esmeran en estudiar los escritos de los antiguos y escogen de ellos lo que más conviene a su alma y a su cuerpo y buscan las raíces y piedras medicinales para curar sus males y sigue por ahí Josefo hablando de ellos pero solo para que usted tenga una idea de lo que habla Josefo de ellos sin embargo cuando en 1947 se encontraron los rollos de Qumran en unas cuevas junto al mar muerto procedentes de lo que parece ser una comunidad esenia se revelaron muchas cosas sobre esta secta los esenios se caracterizaban por un estilo de vida ascético. Esta palabra ascético es que se, uh, se abstenían de, de, de varias cosas. Eh, era lo mismo el ascetismo que se practicaba en, Gre en Grecia, como lo encontramos en Colosenses. Uh, por cierto, Colosenses es una, una carta en contra del ascetismo, por eso dice que nadie os, nadie os juzgue en comida, en bebida, en fiestas, porque estaba el movimiento ascético, pero estos, estas personas no eran como los griegos, sino que tenían el mismo concepto de si yo me abstengo de algo, entonces voy a, voy a encontrar una elevación espiritual. Y eh, eh, su estilo de vida era abstenerse de los placeres, abstenerse de muchas cosas que estaban sucediendo en la vida, porque así alcanzaban una conexión con el Creador, o al menos eso era lo que ellos pensaban entonces dice, uh, tenían un estilo de vida ascético, una estricta observancia de las leyes rituales si usted cree que los fariseos eran extremos en su observancia bueno, no conocíamos a los esenios, que dice, eran tenían una, estri una estricta observancia de las leyes rituales, la creencia de que el templo y el sacerdocio estaban completamente profanados y la esperanza de un mesías venidero esto, esto vendría a ser como uh, muchos del de movimiento ahora de raíces hebreas que creen en el Mesías, pero creen que el, el sacerdocio se profanó el templo se profanó y por lo tanto Dios lo destruyó y ya no tiene más validez así es que cuando usted escucha a una persona así, bueno, tiene una mentalidad de esenio, solo le falta tener un estilo de vida riguroso y, sea, y que sea ascético y se está despertando el, el, la, lo, lo esenio en él así es que, fíjense, entonces dice, ellos no creían, ellos creían que el, el templo y el sacerdocio estaban completamente profanados pero tenía la esperanza de un mesías venidero. Es posible que creyeran en dos mesías. Ellos, es posible que ellos creyeran en dos mesías. Uno sacerdotal y otro davídico. Ellos creían que uno venía de la tribu de Leví y otro venía de la tribu de David. Porque uno era sacerdote y otro era uh, de David. Creían que vivían en los últimos días. Ellos creían que ya vivían en los últimos días. Y en la observancia del sábado. En la observancia del Shabbat y la circuncisión, la vida comunitaria y una bolsa común obligatoria. No muchos estaban casados. Qué interesante que, ahorita, ahorita estoy pensando, pero qué interesante que cuando Yeshua manda a sus discípulos, que manda a los 70, cuando le dice no entren por camino de gentiles y no lleven nada, sino solo, solamente lleven, lleven, su, lleven su, su bolsa. Interesante que cuando nosotros vemos ese pensamiento, por eso la gente dice, no, es que Yeshua era como los escenios, eh, es que era era, era un, un, un río cultural, entre, entre ellos tenían cosas similares, así como también tenían cosas muy completamente distintas, pero eh, la forma de pensar entre ellos era, era, era muy similar en muchas cosas, por eso cuando Él dice, eh, y si alguien no te, te deja entrar, entonces sacude el polvo de tus pies y di la paz. Cosa, cositas así que nosotros nos damos cuenta y leemos, no quiere decir que Yeshua sea literalmente parte de ellos, pero vemos cómo el, 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 el río cultural, la creencia, estaba ahí y ahora podemos ver el Nuevo Testamento o el, los escritos del primer siglo desde un panorama más pintoresco y ahora vemos que. Todo lo que se estaba moviendo y cómo Yeshua estaba interactuando con diferentes grupos y estaba utilizando la forma de pensar de uno, de otro, de otro, porque era algo común. Ahora, ¿que tenían sus diferencias bien marcadas? Claro que sí, ya, ya, lo, ya lo hemos visto. Entonces ahora dice, solamente con su, con su bolsa. Estaban dirigidos por un sacerdote rebelde porque se había rebelado contra el sacerdocio que había puesto Dios en Jerusalén. Por eso se le llamaba el sacerdote rebelde. Se oponían al dominio romano, pero no eran como los celotes, pero no activamente en esta, en esta etapa. En eso se diferenciaban. Se, se asimilaban a los celotes porque estaban en contra del dominio romano, pero ellos no, 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 participaban, no participaban activamente como los celotes. Tenían una visión apocalíptica, considerándose a sí mismos como los fieles como los hijos de la luz, que se unirían a la batalla contra los hijos de las tinieblas. Qué interesante que los evangelios y los escritos de Pablo más adelante va a hablar de una lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y está hablando que nos sacó del reino de las tinieblas al, al, reino, de su, al reino de su hijo, al libro de Colosenses. Porque en Qumran se, creía, se, se tenía una creencia de que ellos eran los hijos de luz. Y había, iba a haber una gran batalla entre los cuales los hijos de luz iban a pelear contra los hijos de las tinieblas. Y eso es lo que va a dar lugar a más adelante, a porque todo esto de la comunidad escenia, ya vamos a ver para dónde va, para dónde va a jalar también. Va a dar más adelante lo que hoy se conoce como la famosa guerra espiritual. Hagamos guerra espiritual. Y, y te, estamos aquí para agarrar para pelear, y los hijos de luz contra los hijos de la. contra los las huestes de las tinieblas. ¿Les suena parecido? Pueden compararse con los miembros de un culto cristiano que se separan de la iglesia y de la sociedad por considerarlas completamente corrompidas. Los estudiosos se preguntan si Juan el Bautista, Yeshua o sus discípulos tenían vínculos con la comunidad de Qumran. No se ha demostrado ninguna conexión, pero sigue siendo un tema fascinante y posible. Esto es lo que los, 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 los estudiosos, los académicos, se siguen preguntando. Esto es del libro, este librito de aquí. Descubriendo el Nuevo Testamento de Kewon Ki Mark. Y ahora vamos a leer del libro de Ways Randall, Las sectas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Esto, está en, esto está, en, está en inglés, pero por aquí está la traducción. No lo vamos a leer todo porque de verdad que es un montón. Pero vamos a leer las partes más importantes y ahí nos vamos a dar cuenta de, de mucha, muchas cositas. Déjenme bajarle uno al menos. Ahí se ve. El misterio es serio El Nuevo Testamento ha ofrecido una, pu una publicidad relativamente mala de las dos primeras categorías judías, a lo que eran a los saduceos y los fariseos. Desgraciadamente, la tercera categoría puede ser la más enigmática y, sin embargo, la de mayor interés a efectos históricos. Josefo vio al judaísmo clasificado en tres categorías principales, y ya se lo leí. Las dos primeras ya han sido examinadas. A saduceos y fariseos el tercer grupo en la lista de Josefo de escuelas de pensamiento judío eran los esenios no se cree que vivieran fuera de Jerusalén esta suposición ha sido cuestionada ya que se ha intentado asociar a los esenios con los terapeutas que se sabe que vivieron en Alejandría, Egipto así como en otras partes de Egipto los esenios se sitúan generalmente en la zona del mar muerto y suelen asociarse con la comunidad de Qumran esta suposición también ha sido arduamente argumentada por eruditos de diversas persuasiones. Se sabe que los esenios preferían vivir en aldeas donde podían evitar las influencias inmorales de la ciudad, de las ciudades. Sin embargo, los historiadores tampoco se ponen de acuerdo sobre esta teoría. Filón los sitúa en sus propias aldeas, aunque se contradice al sugerir también que vivían en otras zonas de Judea y habitaban en muchas ciudades de Judea y en muchas aldeas y en muchas comunidades grandes y populosas, dice Filón. Josefo extiende su movimiento para incluir que se encuentran en todas las ciudades de Jerusalén. Otro punto de vista sugiere que Plinio, el Plinio el joven, el historiador romano, que potencialmente contradecía a ambos escritores antiguos y ha sido malinterpretado. Los esenios, dice Plinio, no estaban solo en el desierto. Eh, los esenios so no estaban... Solo estaban solo en el desierto, en lugar entre Jericó y Engedi, junto al Mar Muerto, como sugeriría Plinio. Es lo que dice Plinio, que solamente estaban ahí. Incluso en cuanto a la etimología de su nombre, los eruditos no se ponen de acuerdo sobre el origen o su significado. Filón ofrece ideas concretas sobre el origen del nombre, utilizado para identificar a la secta ascética llamada Esenios. Elogia sus atributos define su carácter y numera su población para sus lectores. Esto es Filón, el, el judío de Alejandría, de Egipto. Además, Judea y Siria tampoco estaban desprovistas de sabiduría y virtud de ejemplares, países en los que habitaba una parte no pequeña de la nación más populosa de los judíos, que derivan su nombre de su piedad, aunque no según ninguna forma exacta del dialecto griego. Porque están por encima de todos los hombres dedicados al servicio de Dios, no sacrificando animales vivos, sino estudiando más bien para preservar sus propias mentes en un estado de santidad y pureza. Los escritores de Qumran se separaron en un esfuerzo por vivir vidas santas y limpiar las imperfecciones detectadas dentro del judaísmo normativo. Se ha sugerido que los judíos de Qumran no criticaban la teología de sus correligionarios, sino su forma de vida. Especialmente su calendario, sus reglas de pureza y su administración del templo. Ahora, aquí hay un punto interesante, porque dice: no criticaban la teología de los fariseos, los sauceos, sino criticaban su forma de vida. Yeshua criticaba su forma de vida, porque Yeshua dice: ellos dicen y no hacen. Eh, dice especialmente su calendario, sus reglas de pureza y su administración del templo. Ahora, acuérdense. En el primer siglo hubo un tiempo en el que el, el, el templo, el sumo sacerdocio se corrompió porque Roma lo vendía al mejor postor y Caifás, Ananías eh, eh, eran corruptos. Pero todo lo que se manejaba dentro del templo era legislación del Sanedrín, como ya lo vimos cuando hablamos de los saduceos y cuando hablamos de los Fariseos. Nos damos cuenta que el Sanedrín, que estaba constituido de 23 sacerdotes 23 levitas y 23 hombres de las granas de, de, de israel aparte el sumo sacerdote y el el asistente que eran los que entrevistaban a los a, a los a los testigos eran los que declaraban el nuevo mes así es que el calendario estaba de acuerdo a lo que la biblia había establecido en el primer siglo y, a, y hoy en día nos regimos bajo el calendario que era declarado por el sanedrín bueno el calendario de Qumran, ellos se alejaron Y ellos querían establecer su propio calendario De hecho lo establecieron Y hoy en día está volviendo a renacer El calendario de Qumran Y el calendario caraíta, Que es completamente distinto Al calendario establecido Por el último Sanedrín Y dice que ellos, ellos lo que criticaban Era su estilo de vida, especialmente su calendario Sus reglas de pureza Pero criticaban las reglas de pureza Pero ellos eran sumamente estrictos en cuanto a las reglas de pureza y la administración del templo. Como en la mayoría de los ámbitos de los estudiosos sobre Ram, existen más desacuerdos sobre el origen del nombre Esenio. En general, se considera que el término es de origen semítico, pero hay poco acuerdo sobre su significado. La de derivación más extendida es la, de, la del siríaco Jase o piadoso, el equivalente hebreo jaset. Desde los descubrimientos del Qumran se ha revivido otra etimología, curanderos, que también se asocia con la afirmación positiva de Josefo sobre el tratamiento de las enfermedades y no solo en el sentido de adoradores, sino también en el de sanadores espirituales que curaban tanto cuerpos como almas, con ideas relacionadas con la medicina en el judaísmo intertestamentario, incluidos los rollos del mal muerto y los escritos del primer siglo. Entre los eruditos, sería más fácil ponerse de acuerdo sobre el tamaño, el color, la ubicación y la potencia del trineo de Papá Noel que llegar a un consenso sobre cuestiones relacionadas con los esenios y la comunidad de Cumbran. Pues, le estoy leyendo la traducción, esto no lo escribí yo, esto lo escribió el autor y él dice, hoy en día sería más, sería más fácil ponerse de acuerdo en el, el, trone, el trineo, el color, la forma, la velocidad, que quién era la comunidad esenia. Por porque no hay información exacta y precisa. Solamente se ha estado construyendo a raíz de los descubrimientos y de las piezas de información que se van encontrando. Así como tenemos información muy limitada de los saduceos, de los fariseos, bueno, la comunidad escénica, esenia, que era más enigmática, pues es más difícil reconstruirla. Es que dice por aquí. Potencialmente, esto es lo que hace tan los hace tan interesantes. Hay un misterio legítimo que los rodea: los esenios extintos, existentes y extremos. La, la forma esenia del judaísmo antiguo contenía muchos componentes que podrían haber, haberlo situado junto a otros judíos de la época, de no haber sido por sus extremos. La secta estaba comprometida con la pureza, la piedad, el estudio de la Torah. El compañerismo y la fe inquebrantable en el, en el Dios de Israel. Pues tenían, bueno, tenían, buenos, tenían buenas características. Ellos estaban comprometidos con la pureza, con la piedad, estudiantes de Torah, el, el compañerismo los unos con los otros y una fe inquebrantable. En estos aspectos habrían sido afines a otros judíos, como a los fariseos, a otros judíos religiosos. Los esenios eran un grupo de virtuosos religiosos y filosóficos que llevaban una vida utópica del tipo que provocaría la admiración de judíos y no judíos por igual. Josefo evalúa a los esenios de manera muy positiva. Estos últimos son judíos de nacimiento y parecen tener entre sí un afecto mayor que el de las otras sectas. Estos esenios rechazan los placeres como un mal, pero estiman la continencia y la conquista sobre nuestras pasiones como virtud. Estos hombres desprecian las riquezas y son tan comunicativos que despiertan nuestra admiración. Parte de lo que le leí hace rato. Los esenios estaban sostenidos por una fuerte fe en la esperanza mesiánica, de que Dios enviaría al Mesías prometido para librarlos de una manera heroica y posiblemente milagrosa. Esto también se creía dentro de otros segmentos del judaísmo, aunque ciertamente no se sostenía dentro de todos los campos. En cada caso, el grado en que se comprometían exigía aparentemente su separación de la corriente principal. Pero yo quiero que usted se dé cuenta, porque ahora tenemos a los celotes, ellos creían en un líder revolucionario que los iba a sacar de la opresión de Roma. Tenemos a los esenios, que ellos creían en un mesías que los iba a liberar de una manera heroica y milagrosa. Tenemos a los a, fariseos, que ellos creían que Dios iba a levantar un libertador estaban en contra de que se fuera se fuera contra Roma porque iba a crear problemas pero ellos creían que Dios iba a levantar un libertador que no tuviera problemas con Roma estaban los asauceos que ellos no creían en el Mesías ellos literalmente ellos no creían en el Mesías y no creían en una vida más allá de la muerte ellos decían uh, que vivir bien porque nos morimos y hasta ahí se acabó entonces ahora con estos diferentes escenarios hasta este momento ¿Usted se imagina a Yeshua, los discípulos, caminando y decir, este es el Mesías prometido? Ah, ¿Es sacerdote? ¿Es de la tribu de Leví? No, ¿es hijo de. ¿es hijo de David? Bueno, por la descendencia y la adopción, sí. Ah, pero le falta le, le falta la tribu de Leví, no es sacerdote, y no puede oficiar en la tierra. Así es que los esenios es como que ah, tenemos la mitad. No. A ah, los celotes. Ah, es el libertador. ¿Te vas a ir en contra de Roma? No, yo vengo a anunciar la paz, no la guerra. Ah, no, a los fariseos. Ah, este hombre está creando problemas con Roma. Si Roma se entera y viene, nos va, nos, nos va a destruir. Entonces, no es el Mesías. Y así, grupo por grupo por grupo, va descartando el hecho de que Yeshua cumplía algunas de sus expectativas, pero fallaba en otras. Y si usted va viendo el grupo, es como que... Si los unimos a todos, él cumple las expectativas de todos juntos, pero no de uno solo, porque aquí cumple una, le falta otra, pero lo que le falta a esta, la cumple con estos. Y entonces es como que como que Dios permitió que hubiera tantas facetas del judaísmo para que de repente se dieran cuenta de que hey, todos fallaron. Como hoy en día. Hoy en día estamos tan preocupados por siempre tener la razón, por siempre estar correcto, por siempre que nos olvidamos, que solamente somos una, una parte, una partícula pequeñita en un, en un universo tan inmenso que a veces no nos preocupamos de ser la luz y ser, eh, ser el, el propósito, la función que tenemos para esa partícula y nos estamos enfocando en querer llenar todo el espacio cuando eh, llena, lo que te, llena lo que te toca, sé feliz, disfrútalo y vas a ver que eventualmente si todos hacemos nuestra tarea vamos a formar un mundo mejor y vamos a, tra vamos a permitir que el Mesías sea revelado cuando tengamos esa unidad. Seguimos por aquí entonces. En cada caso, el grado en que se comprometían, ah, ya lo leí, el grado de su régimen, los esenios, el grado de su régimen era generalmente tan severo que sus esfuerzos radicales por cumplir la voluntad de Dios, tal como ellos la, la veían, servían para asegurar su ali, alineación. Otros judíos creían en la piedad personal, pero no hasta el punto de los esenios. Otros judíos creían en el estudio de la, de la Torah. Pero pocos forasteros dedicaban sus vidas a esta tarea con la intensidad de los sectarios esenios. Muchos judíos de la época creían en la comunión y en las leyes alimentarias. Pero ninguno las llevaba al extremo de los rituales legalistas de los esenios. O sea, estamos, dando, estamos viendo que no es que ellos hicieran algo, extra, algo que los demás no lo hacían. Sí, ellos hacían, los demás hacían algo ordinario, ellos lo llevaban a ser extraordinario. Porque la gente creía en la piedad, ellos eran sumamente rigurosos en la piedad. O, los, los demás creían en el estudio de la Torah, pero los esenios dedicaban sus vidas a, con intensidad al estudio de la Torah. A, lo, los judíos creían en la comunión, las leyes alimentarias, pero los esenios eran ritualmente legalistas en cuanto a esta observancia. Se podría, se podría sugerir que los esenios eran simplemente judíos muy religiosos. Ahora, ¿Qué le parece que mucho, por mucho tiempo nosotros siempre habíamos pintado a los fariseos? No, que los fariseos eran los religiosos del tiempo. Bueno, hoy estamos descubriendo que había, un, había otro grupo más religioso, más extremista, más legalista que los fariseos. Y eso se llamaba los esenios. Se podría sugerir que eran demasiado religiosos para su propio bien. Si tal cosa fuera posible, su compromiso radical con su estilo de vida. Les llevó a la exclusividad, a la aislación, a, aislacionismo y en última instancia a su, in, a su aniquilación bajo la aplastante mano de Roma. Esto sí que me llama la atención porque dice el estilo de vida que tenían los llevó a ser, a ser un grupo exclusivo, ser aislado y ser aniquilado. Que no hay celotes, no hay saduceos no hay esenios, aparte de, lo, de los escritos que dejaron en el cumbrán, no hay esenios pero después encontramos que los fariseos, a pesar de todo lo que pasó con Roma, las diferentes guerras, los saduceos evolucionan y siguen sus, 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 sus estudios, su teología su forma de ver las cosas, se, se traslada después de la destrucción del templo a lo que se convertirían en los rabinos, así que ser un grupo exclusivo muchas veces no, no, es la, no es la clave para que seamos exitosos. Puede ser la clave para que seamos aniquilados como le pasó a ellos. Muchos judíos de Qumran probablemente eligieron vivir y morir en el desierto. Deseaban separarse de lo que percibían como influencias corruptas del judaísmo normativo. Eligieron vivir vidas santas apartadas para la gloria del Dios de Israel. Un erudito sugiere lo siguiente. De hecho, lo que parece reflejarse en esta literatura de Qumram es una élite mesiánica que se retira o se para en el desierto, como dice Isaías 43, una voz clama, preparar en el desierto camino al Señor, allanar en la soledad calzada, allanar en la soledad calzada para nuestro Dios, hacer un camino recto en el desierto para nuestro Dios. Esta élite parece haber habitado en campamentos en el desierto a donde en realidad se estaban preparando para reunirse con los ángeles a los que se refiere como la hueste celestial y para lo que parece ser una guerra santa apocalíptica final contra todo el mal en esta tierra. Entre paréntesis, un aspecto interesante del respecto de los, al respecto de los, sect de los sectarios del Cumbram hacia los ángeles puede verse en el uso de la lengua aramea en la redacción de algunos de los textos de los rollos del mar muerto. En, en el último álijo al, de fotografías de fragmentos de manuscritos originales, se han hecho públicos 50 nuevos textos. En 1992 se construyeron a partir de 150 láminas diferentes de manuscritos previamente encontrados. De, esta, de estos, uh, o previamente secuestrados. De estos 50, 33 estaban escritos en hebreo antiguo. Esta era la lengua utilizada habitualmente para los textos sagrados. Los documentos bíblicos se escribían generalmente en hebreo. Uno de ellos estaba en una forma críptica que había de descifrar antes de traducirlo. Los 17 documentos restantes estaban escritos en arameo. Los escritores de visiones apocalípticas también preferían el arameo, probablemente por la tradición de que el arameo era la lengua de los ángeles. Eso era lo que ellos creían. Los esenios sí creían en los ángeles ya que estaban fuertemente impactados por los escritos de Daniel, que incluían imágenes angélicas y detalles que no se encuentran en muchas otras secciones de la Biblia hebrea. Los miembros de Qumran son vistos como rigurosamente opuestos a toda forma de injusticia. Su celo puede explicarse mejor si se considera su comprensión de la época en que vivían y el propósito al que se sentían llamados por Dios. Este movimiento consiste en un pequeño grupo de voluntarios comprometidos de santos, Tropas de choque, mesiánicas, si se prefiere, que se preparan en el desierto mediante la perfección del camino y el celo por la Torah para el día de la venganza, el día del Señor. Si la mayoría de los eruditos están en lo cierto, los esenios han dejado una herencia que va más allá de la mera suposición. Gesa Vermes, uno de los pioneros más respetados de la investigación de Qumran, opina: Asumo en compañía de la mayoría de los estudiosos que la antigua secta judía de los esenios. Y la comunidad de Cumbrán era probablemente la misma cosa. El filósofo judío del siglo I, Filón de Alejandría, el historiador Flavio Josefo y el geógrafo y naturalista Plinio el Viejo, perdón, era Plinio el Viejo, yo dije Plinio el Joven, Plinio el Viejo, han hablado de esta secta de ascetas, cuya vida común y severa disciplina parece haber, parecen haber admirado enormemente. Este, este, este punto de vista. Fue sugerido por primera vez por el profesor Sukenik. Más tarde, fue el primero en determinar que existía una conexión entre los esenios y los autores de la regla de Damasco. Este es un documento uh, que, de cómo, cómo debía vivir la, la comunidad de Damasco. Otros grupos de esenios, semiesenios que vivían cerca de Damasco y cuyos escritos ya se conocían en la Genizá de El Cairo, la obra encontrada en la Guenizá, es conocida por los eruditos como la regla de Damasco. La Guenizá del Cairo es una colección de documentos antiguos copiados en la Edad Media. Fue de nuevo el difunto profesor Sukenik quien descubrió la conexión entre el grupo que se asentó cerca de Damasco y los Esenios. John Alegro, un investigador del que volveremos a hablar en un capítulo posterior, presentó una postura modificada que sugiere que los, los Covenanters. De los rollos deben identificarse con al menos una rama del movimiento esenio. También presenta información que podría suponer que más allá de las fronteras de la comunidad de Cumran existieron otros grupos esenios, bastante diferentes de los residentes en Cumran, que supuestamente fueron los autores de los famosos rollos. Es posible que los esenios tuvieran comunidades en diversos lugares. Parece que los esenios estaban dispersos por toda Judea viviendo en colonias anexas a las ciudades y pueblos. Cada miembro itine itinerante de la orden podría haber, podía hacer uso de la propiedad comunal de estas colonias y por lo tanto no necesitaba llevar consigo provisiones. A propósito, puede pensarse que tal reglamento parece singularmente fuera de lugar en una comunidad monástica que trataba de mantenerse lo más apartada posible del resto de la humanidad. De hecho, es sólo una serie de normas que parecen tener más relevancia para el tipo de comunidad urbana de esenios que nos describe Josefo y otros para este grupo ascético concreto de Qumran. Las diferencias entre Qumran y estas comunidades suburbanas similares a los esenios pueden convertirse algún día en forraje para un argumento que exija determinar si representaban una diferencia de grado o diferencia de tipo. Es probable que los autores antiguos y sus escritos aún no hayan sido evaluados con precisión y valorados en consecuencia. Pasarán muchos años antes de que se haya investigado a fondo todos los escritos recuperados. Sin duda, se puede discernir mucho a partir de lo que ya está disponible, pero las discusiones continúan mientras avance la investigación. Entonces, ¿se da cuenta? No hay un consenso de que, bueno, realmente son los esenios los que est están en Cumbrán, bueno hay muchas similitudes pero también no podemos ser certeros y van a seguir investigando los, los rollos que se han recuperado que se encontraron, se han recuperado y más adelante podemos tener más información pero a lo que es el día de hoy es que hay una posible conexión pero no se puede dar con, con certeza y seguridad que los esenios era la misma comunidad de Cumbrán, aunque todo parece indicar que, que, que hay mucha similitud aunque muchos eruditos han estado de acuerdo con la posición expuesta por Sukenik y defendida por Vermes que sugiere que los esenios fueron los autores de los rollos del mar muerto estudios más recientes han puesto en tela de juicio esta teoría el texto de The Dead Sea Scrolls Uncover the First Complete Translation and Interpretation de los 50 documentos de Whitehall por más de 30 años Robert Heisenman y Michael weiss Michael Weiss discuten la popular teoría Esenia y afirman, Estas teo esta teoría, estos hombres, Robert Eisenman Ains y Michael Weiss, di dicen, esta teoría es inexacta e insuficiente para descri describir la totalidad de los materiales representados por el corpus del conran La profundidad e intensidad con que estos autores abordan los rollos del, del mar muerto exige una seria consideración. So, er ellos, ellos están diciendo... No es posible que sean los mismos. Los autores se apresuran a identificar la importancia de asegurar la disponibilidad del material contenido en secciones de los rollos que antes no estaban disponibles. En consonancia con esa creencia, tradujeron y publicaron con una rapidez nunca vista en cuestión de semanas lo que otros expertos en pergaminos habrían tardado años en proporcionar al mundo de estudiosos ansiosos. No sucumbieron a la tentación de controlar la información para inflar su importancia. En lugar de ello, se aseguraron rápidamente de distribuir todo el material del que disponían para garantizar el acceso al mayor número de posible de estudiosos. Observaron correctamente que todas las secciones escritas antiguas eran valiosas y que muchas habían sido suprimidas anteriormente por razones muy cuestionables. Al, ana al analizar las diversas teorías, sobre la identidad de la secta de Qumran, los diferentes comentarios recuerdan que los eruditos sugirieron originalmente una pletora de posibles fuentes antiguas. La autoría de los rollos del Mar Muerto se ha atribuido a varias sectas judías, entre ellas los fariseos, los celotes e incluso se han barajado orígenes cristianos o orígenes mesiánicos. Es posible que si los materiales originales hubieran estado a disposición de un grupo más amplio o diversos de estudios se hubiera llegado a otras conclusiones los misterios de los rollos del mar muerto merecen ser desentrañados los fragmentos originales ayudarán ahora a proporcionar determinaciones que van más allá de la cuestión del origen ¿Cómo era de esperar los descubrimientos de materiales bíblicos antiguos han sido valiosos para ayudar a los eruditos a verificar la exactitud textual de borlages posteriores. Los materiales extra bíblicos han ayudado a los historiadores a asegurar la correcta comprensión de la situación a partir de la cual se desarrollaron estos materiales. Dado que la época intertestamentaria desembocó en la época neotestamentaria y que ambas épocas pueden reclamar los escritos de Qumran, los estudiosos interesados en las tres principales religiones del mundo necesitan cualquier detalle y que ofrezcan escritos antiguos, de hecho los escritos no bíblicos pueden ser los más relevantes. Y ahí es donde entra el Islam, el judaísmo y el catolicismo. ¿Okay? Voy a ir a la... Aquí a la siguiente. Si los esenios no produjeron los rollos del mar muerto, como se ha supuesto en años anteriores, las investiga los investigadores deben preguntarse ¿Quién lo hizo? Aunque al parecer esa pregunta no ha sido respondida por los estudiosos anteriores, a satisfacción de Einstein y, y Weiss, también cabe suponer que la resolución de la cuestión no ha sido satisfactoria para todos los campos. Consideran ciertos manuscritos de la siguiente manera: nada menos que un retrato del movimiento del que surgió el cristianismo en Judea. Pero hay más, si tomamos en consideración la naturaleza mesiánica de los textos tal como la de delineamos en este libro, y conceptos alineados como justicia, piedad, justificación, obras, los pobres, misterios. Lo que tenemos es un cuadro de lo que realmente fue el cristianismo o el mesianismo en Palestina, o los seguidores del Mesías, porque ellos hablaban de justicia, piedad, justificación, obras, los pobres y los misterios. Que son los conceptos que hay en lo que tenemos. Es un cuadro de lo que fue realmente el mesianismo o los primeros creyentes en Judea. El lector, sin embargo, probablemente no podrá reconocerlo porque le parecerá prácticamente lo contrario del cristianismo con el que está familiarizado actualmente. So, el cristiano de hoy en día no va a reconocer esto porque justicia, piedad, justificación, obra, pobres y misterios eran los primeros judíos mesiánicos de Jerusalén. O sea, se le conoce como los cristianos, pero realmente nosotros sabemos que no eran cristianos. El cristianismo en Jerusalén no existía como tal. Eran seguidores judíos que creían en el Mesías y hablaban de la justicia, la piedad, la justificación, las obras, los pobres sin dejar a un lado y los misterios sin dejar a un lado la Torah. Y por eso dice aquí el, el autor, el lector no podrá reconocer los, estos conceptos porque uh, parece que es todo lo contrario del cristianismo moderno, cristianismo con el que él conoce. Su comentario sirve para sugerir que el cristianismo gentil moderno puede ser una representación distorsionada de su forma más original, que es la forma más judía. Increíble que estos comentarios nos hacen pensar muchos argumentos que están dando por ahí. No, yo soy cristiano gentil. Bueno, el cristiano gentil es una representación distorsionada de la forma original de los primeros creyentes, que era una forma más judía. Los autores no, des, no descansan con alusiones a, supuesto, a supuestos difíciles, sino que hacen afirmaciones audaces, claras y concretas. Llaman a sus lectores a revaluar presupuestos previos y a modificar drásticamente puntos de vista anteriores. Dado que sus credenciales son impecables y ofrecen un punto de vista único, es difícil hacer caso omiso de sus afirmaciones o ignorar sus conclusiones. Ellos proclaman con descaro. Los uh, estudiosos no podrían imagine, no podría imaginarse una proclamación más triunfal. Por eso hemos llamado al movimiento responsable de estas obras un movimiento mesiánico en Jerusalén. No hay manera de que esto pueda ser negado y nos mantenemos firmes con esta determinación. Esta parte de aquí me la voy a brincar porque es uh, demografía, población y control. Uh, prácticamente va, va a estar hablando lo mismo: que eran uh, los esenios representaban un porcentaje significativo del pueblo judío en comparación con los fariseos y los saduceos de su época. O sea, ellos eran un grupo un poquito más grande. al uh, testimonio de Josefo ya lo leímos, también el testimonio de Filón y el testimonio de Plinio, que se vuelve a repetir aquí. Evitaban las ciudades grandes por la anarquía y la corrupción también ya lo leímos preferían se prefería el nivel de vida comunal de los esenios aunque su influencia no era totalmente exclusiva de sus comunidades como ya se ha dicho se sabía que se les permitía vivir fuera de las viviendas esenias esto es cierto porque Josefo informa que cuando viajaban no llevaban provisiones los esenios que vivían en la zona de su viaje debían proveer a sus necesidades o sea, sabemos que no estaban solamente en Jerusalén porque Josefo dice que cuando salían no, te, no, no tenían que llevar nada porque iba a ver quién lo recibiera y les diera su, uh, sus provisiones la referencia de Josefo nos dice eso ya, ya leímos a Josefo esta parte esta parte se la voy a leer dentro de los establecimientos comunales de los esenios seguían un ascetismo ritual riguroso su austera adición a la ley llevaba sus filas a una vida santa preferían un estilo de vida célibe y participaban activamente en baños rituales, en inmersiones, tevilas. Entrar en una comunidad esenia requería un periodo de prueba de tres años. Durante el primer periodo de esta prueba se les identificaba por una vestimenta. Durante el primer año vestían un hábito de lino blanco con un taparrabos, como, como lo hacían los levitas. Parecido. Durante los dos años restantes vestían ropas discretas para no llamar la atención por encima de sus compañeros. Transcurrido este tiempo se les permitía participar en los baños rituales. Al fin del periodo de prueba, tres años y medio, hacían una gran variedad de juramentos y por fin se les per permitía participar en las comidas comunitarias. Imagínense, no podían comer con ellos en tres años y medio. Como toda la comunidad. Debía ser ceremonialmente limpia, cualquier infracción que condujera a la excomunión significaba que el adepto podía morir de hambre. Los castigos menores aplicados dentro de la comunidad conducían a la reducción de las, raci las raciones. Sus métodos eran estrictos, pero just su justicia era coherente. Como la mayoría de los grupos esenios desaprobaban el matrimonio, era difícil evitar que sus miembros desaparecieran. No se podía reproducir, se, se morían y ya hasta ahí quedó. Aún así, algunos de sus miembros se casaron y criaron pequeños esenios. Según Josefo, estos, este, esto estaba permitido en algunas órdenes esenias concretas. Ciertas compañías esenias sí permitían casarse con esposas y crear familias. Dice porque consideraban que de lo contrario, la raza se extinguiría. Para la mayoría de los grupos esenios, la membresía definitiva requería que cada niño comenzara a estudiar la Biblia o la Escritura antes de los 10 años. Y luego se embarcara en 10 años adicionales de estudio. O sea, que eran 10 años completos de puritito estudio. Entonces, a la edad señalada de 20 años, podían convertirse en, medio, en miembros practicantes. Los esenios tenían otros dos métodos principales para mantener una base de po población. Recibían nuevos miembros que eran llamados a elegir a lo, los rigores de su existencia ascética si lograban superar el periodo de prueba de 3 años. La otra herramienta. De crecimiento interesante, incluía la crianza de niños que adoptaban de otras personas. Eso ya lo, ya lo leímos. Se veían, se veía, los esenios se veían a sí mismos como los únicos fieles que quedaban para continuar las tradiciones correctas. Esperaban que el Mesías los liberara, los liberara del brazo opresor de Roma y esperaban que el Mesías inaugurara el nuevo orden. Ojo lo que dice aquí: el nuevo orden. No, es que el Mesías vino a establecer un nuevo orden, un nuevo pacto. En el periodo del Segundo Templo surgieron varios grupos, cada uno de los cuales se veía a sí mismo como representantes del reino de los cielos y del pueblo de Israel, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y entre estos grupos creció una cierta tendencia a considerarse una élite. Muchos de ellos creían que solo ellos representaban a Israel. Así que raíces hebreas en la antigüedad era igual. Este proceso también dio origen a los fariseos, a los jazidim, que se llamaban a sí mismos la congregación de los piadosos. Estos grupos se sentían la élite del pueblo judío, pero los esenios iban un paso más allá y se veían, y se veían a sí mismos como el pueblo judío, los elegidos, tras cuyos pasos debían seguir los demás, o de lo contrario, in, incurrir en la perdición eterna. Estos esenios son como la, la, la faceta más rigurosa de raíces hebreas. Aquellos que te dicen: si tú no piensas como yo, tú no eres parte de Israel. Más o menos así ellos pensaban. Nosotros somos los elegidos. Y si ustedes no siguen nuestros pasos, entonces ustedes van a perecer en su perdición eterna. Esta parte me la voy a brincar. Clavos de la justicia, pero no esclavos. Aquí. El bautista. Y el bautista, el carpintero y los esenios el legado de los esenios incluye, incluye cuevas vacías, arqueólogos cansados centros de investigación llenos de artefactos y más opiniones curiosas y de misterios de lo que jamás podrían ser respondidos la curiosidad parece haber estado muy presente en muchas áreas de la investigación de Qumran esto se debe a la larga resistencia de la comunidad de Qumran Además, los elementos dramáticos de la saga de los esenios se han profundizado aparentemente debido a la coincidencia de la época y el lugar en que vivieron. Tanto el judaísmo como el cristianismo dieron luz a nuevas creencias y prácticas durante el mismo periodo de tiempo. Dado que los esenios vivieron geográfica y cronológicamente en y alrededor de algunas de las personalidades más famosas de la historia, se, ha propuesto, se han propuesto conexiones obvias con regularidad. Aunque estas conexiones no son verificables, son dignas de discusión porque se incluyen en el colorido paisaje de la investigación y la erudición de Qumran. Algunos estudiosos de la Biblia creen que es posible que Juan el Bautista tuviera contacto con los esenios, ya que pasó un tiempo en el desierto, presumiblemente en el desierto de Judea, ya que sus padres vivían en las colinas de Judea. Desde el descubrimiento de los textos de Qumran se ha sugerido con frecuencia que fue educado en la comunidad de Cumbram o en algún grupo esenio similar. Esto no puede probarse ni refutarse. El problema es que no se puede probar ni se puede refutar porque es una, es una teoría, es una hipótesis. El retiro de Juan en el desierto no estaría lejos de Cumbram. La posibilidad es ciertamente sugerente. Las siguientes citas selectivas del documento, la regla de la comunidad de los rollos del mar muerto, se han utilizado como posibles textos de prueba para esta teoría. Y cuando estos llegan a ser miembros de la comunidad en Israel, de acuerdo con todas estas reglas, se prepararán de la habitación de los hombres impíos e irán al desierto, se separarán de la habitación de los hombres impíos e irán al desierto para preparar el camino de él, como está escrito, preparar en el desierto, enderezar en el desierto una senda para nuestro Dios. Y eso fue exactamente lo que Juan citó cuando él dijo, yo soy del que clama alzar voz en el cierto, preparar el camino del Señor, cuando él está hablando en Mateo. A partir de este breve extracto, uno podría sentir que Juan el Bautista podría haber sido influenciado por las enseñanzas de los escritos, escritores de los rollos se podría montar un argumento lógico e informando al escéptico de que Juan vivió en una proximidad geográfica razonable con la gente de la secta Esenia y que y lo que es más importante, se le puede situar en una línea temporal que establezca la posibilidad de una influencia compartida ya que los documentos de Qumran parecen haber sido escritos entre el año 150 y el año 68 150 antes de la era común y 68 después de la era común Ciertamente, esto asegura que al menos una generación de los escritos escritores de Qumran fueron contemporáneos de Juan el Bautista. Uno de los argumentos más intrigantes a favor de la participación de Juan en la práctica esenia reside en su evidente compromiso con el bautismo de agua por inmersión, la tevilá, que era la práctica ordenada como ritual de limpieza habitual de la gente de Qumran. Además, probablemente habría seguido sus restrictivas normas dietéticas. Se sabe que Juan comía langostas y miel silvestre, de acuerdo a Marcos 1.6. El documento de la regla de Damasco, encontrado en la guinizada del Cairo, informa que a los esenios se les permitía participar de la comida de insectos, como los de Juan. Y en cuanto a las langostas, según las diversas clases, las, las, sumergi, las sumergirán vivas en el fuego o en agua, pues así lo exige su naturaleza. Una revisión del pergamino del templo. Revela incluso el tipo de langostas que un escenio habría disfrutado. Puede comer los siguientes insectos voladores: toda clase de langosta grande, toda clase de langosta de cabeza larga, toda clase de langosta verde y toda clase de langosta del desierto. Esto es lo que dice el documento. Aunque sería muy difícil demostrar que los escenios influyeron realmente en Juan el Bautista, es posible que sus caminos se cruzaran, por lo que se sabe de la actitud. Y de las acciones de Juan. Probablemente habría intentado imponer riguroso sistema de creencia a los esenios. Probablemente se habría desarrollado un discurso teológico de lo que habrían dejado a los esenios ante la disyuntiva del cambio o la rigidez. Reconociendo el acérrimo legalismo de los esenios, combinado con su propensión a respetar a los ancianos de su comunidad, es probable que los líderes esenios hubieran aceptado a Juan. El novicio de ojos desorbitados que creían que preparaba el camino del Señor, puesto que los esenios también creían tener la pretensión original de una relación con el Mesías prometido, Juan o los esenios habrían tenido que, que ceder en su postura para poder confraternizar juntos. Existe otra posibilidad si se considera la teoría de que el maestro de justicia de la comunidad de Qumran de los esenios y yeshú el Mesías eran uno en el mismo una breve revisión de los méritos de esta teoría será considerada ya que es relevante e interesante. Sin embargo, ciertamente no es el punto de vista aceptado. ¿Okay? Uh, Yeshua, esenio o hijo de Dios. Recientemente algunos escritores han sugerido que Yeshua era un esenio o que la comunidad de Qumran fue responsable de sus enseñanzas e influencia. Dado que varias generaciones de esenios vivieron antes que Yeshua, no es plausible que esos primeros esenios pudieran haber seguido a Yeshua. Además, como muchos de sus escritos se terminan antes de que naciera Yeshua, no podrán haber hablado de él con conocimiento de primera mano, aparte de un punto de vista profético. También es dudoso que los esenios posteriores abrazaran a Yeshua, porque no se sabe que Yeshua abrazara o afirmara el, el modo de vista esenio. Las tradiciones esenias parecían mezclarse con sus leyes y prácticas. Muchos de sus requisitos eran extra bíblicos, por eso no, no se juntaban con los fariseos, porque los fariseos eran más apegados a la Biblia. Ellos creían como hoy, hoy en día mucha gente, ellos creían en los escritos de Noé, creían en los escritos de Haser. creían en los, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los uh, patriarcas, perdón. El, testi el testamento de Adán, el testamento de Eva, el testamento de Moisés, el apocalipsis de Moisés, todos estos documentos que estaban corriendo antes del periodo intertestamentario. El efecto vinculante del legalismo esenio probablemente no habría sido bien recibido por Yeshua. Esto no quiere decir que los esenios fueran injustos, simplemente eran poco realistas. Es probable que sus exigencias ascéticas y su feroz insistencia en separarse del judaísmo normativo. Asegura que su comunidad no pudiera perdurar. La asimilación habría tenido un alto precio, pero su negativa a adaptarse costó más, como lo demuestra su extinción. Un aspecto particularmente fascinante del sistema de creencias esenio explica la posibilidad, de una, la posibilidad de una conexión entre Yeshua y los judíos esenios. Los creyentes esenios tenían una marcada visión de la confrontación violenta que predecería a la venida del Mesías. Sus creencias escatológicas le situaban al borde de las tinieblas, anticipaban el cumplimiento de las profecías bíblicas que incluían su redención tanto espiritual como política. Los, los antiguos escritores judíos de los textos del Hijo de Dios, de los escritos pseudo danielicos 4QPS de Daniel y 4Q246, sí esperaban un Mesías prometido y aludían al Hijo de Dios que sería, será llamado. Hijo de Dios y lo designarán, lo designarán Hijo del Altísimo. Este pasaje, junto con otros textos que sugieren imágenes mesiánicas, como los contenidos en El rollo de la guerra, han, han añadido intriga al debate entre historiadores y eruditos que investigan los rollos del mal muerto. No se puede negar la relación de este tipo de alusiones con la prefiguración lucana, la prefiguración de Lucas de Yeshua. Será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por esto. Por eso el Santo Bastago será llamado Hijo de Dios. Lucas del 1 al 32 al 35. Jacob Neusner. Un judío. En su obra. El judaísmo en los albores del cristianismo. Ha analizado la antigua concepción judía. Del papel del hombre santo. Tal como se veía dentro de las diferentes tradiciones religiosas judías. Los tres eran. Primero, el sacerdote. Segundo, el sabio o escriba. Y el tercero, el Mesías. Cada uno representaba un aspecto diferente de lo que Dios quería de Israel, el pueblo judío, o oh, prometía para él. Neusner evalúa el lugar y el propósito de cada uno y luego hace esta observación sobre la persona de Yeshua en relación con el concepto del hombre santo. Aunque, como todos sabemos, Yeshua fue presentado como el Mesías como el Cristo, como el Mesías, el ungido el Mesías. Los escritores del Nuevo Testamento también lo tratan como el, el sacerdote y el sacrificio perfecto, como la epístola a los hebreos. Además lo presentan como un gran sabio, maestro, de ahí que se le llame rabino, como los evangelios. Por consiguiente, en la figura de Yeshua se reunían los principales motivos del judaísmo. Y Jacob Neusner es un, es un judío, ¿eh? él está diciendo? Yeshua. Cumple los tres aspectos que tenían en el judaísmo: que era el, un gran sabio, un sacerdote y un. Uh, uh, ¿Cuál era? Uh, ¿Cuál eran los tres? <laughs> Se me olvidaron los tres: sacerdote, sabio y Mesías. ¿Ok? El análisis de Neuder es preciso y ampliamente identificado en los estudios sobre el judaísmo del Nuevo Testamento. Además. Amplía la, el análisis del, del santo, del santón, a su comprensión dentro del judaísmo rabínico. Más tarde, tras la destrucción del templo, los mismos puntos del énfasis confundirían en, confluirían en el tipo de judaísmo que surgió de la antigüedad representado, como vimos antes, en el canon de los escritos rabínicos, la Mishnah, los dos Talmuds y los libros relacionados. Tras presentar su, su presuposición, Neuner expone la relación que ofrece una observación relevante para este estudio en este momento. A, al plantear tres tipos ideales de piedad israelita, sacerdote, escriba, Mesías, debemos, debemos suspender por un momento nuestra incredulidad de que las cosas puedan haber sido alguna, alguna vez tan sencillas. Reconocemos lo contrario: las tropas de un ejército mes mesiánico dirigido por Bar va ba, del año 132 al 135 su objetivo no solo era entronizar al rey Mesías su general, sino también reconstruir el templo restablecer el sacerdocio y restaurar el culto de los sacrificios la comunidad esenia de Qumran unió los temas y corrientes que por el momento tratamos como separados sacerdocio, Mesías y estudio de la Torah Qumran lo separaba su judaísmo uh, en, su en su común lo, lo unía entre los primeros escritores del cristianismo israelita, como ya hemos dicho, Yeshua encuentra amplia representación como rey, Mesías, pero también como profeta y rey, y además como sacerdote y sacrificio perfecto, y siempre como sabio, maestro, sabio, maestro sabio y rabino. Y aquí viene el debate, pero ya, al menos ya le di lo principal a. Que era, la, que era la comunidad esenia era una comunidad sumamente estricta hablamos de que no, pero es que los fariseos eran estrictos en su observancia bueno, no conocíamos a los esenios que se separaron de ellos porque se asimilaban ahora usted cree que si Yeshua hubiera sido un esenio lo hubiéramos visto en, en, en escenarios donde él se sentaba con publicanos y se sentaba con lo que se consideraban pecadores, cuando los esenios preferían irse a vivir solos por allá que tener contacto Con lo que era inmundo Especialmente las mujeres, ellos no se casaban Y los fariseos le dicen a los discípulos ¿Por qué su maestro se sienta a comer Con Con, con publicanos Y, y, y prostitutas con, con borrachos y prostitutas Entonces Hay muchas teorías Pero cuando las pesamos No podemos dar por sentado que Yeshua no era esenio pero tampoco Dan, podemos dar por sentado que Yeshua sí era eseño. Pero podemos pesar la información, el contexto y ver que no es muy poco probable que Yeshua pudiera haber tenido contacto con los esenios o fuera parte de su comunidad. ¿Por qué? Por las características que vemos. Al igual que Juan el Bautista. Uh, él tenía la tevilá, comía. Uh, insectos y, o langostas y miel silvestre que por cierto también hay un debate porque mucha gente dice lo que comía juan no eran no eran los, uh, los, los animalitos sino que era un árbol como de tamarisco uh, que se le llamaba langosta que se abre y adentro hay una fruta uh, también esa es una eh, esa es una posibilidad y hay Datos arqueológicos que, que pueden probar que, que era una fruta y no un insecto. Versus lo contrario, que vemos que en el libro de la comunidad de Cumbrán si sí hay una definición exacta para los tipos de animales que se podían comer de acuerdo lo, al, al tipo de langosta. Ahora, como le digo, con Juan no era eso porque se supone que era un tipo de árbol. Entonces. Con esto quiero concluir, con que muchas veces escuchamos que no, pero que Yeshua era parte de la comunidad de Esenia. Eh, Juan era parte de la comunidad de Esenia, cuando realmente son teorías, hipótesis que se han levantado, pero también poco a poco se van, va perdiendo interés y van perdiendo esa, esa validez. ¿Por qué? Por todos los nuevos descubrimientos que se van dando. Así que hasta el día de hoy es una teoría, hay una posibilidad, pero también hay una posibilidad muy grande y muy fuerte, que Yeshua y que Juan no fueran parte de la comunidad con por sus características. Ellos no se casaban, ellos uh, vivían alejados de la comunidad, que fue lo que los extingui extinguió. Ellos creían, sí, en un Mesías, creían en un, en un hombre sabio, creían en, en esas características. Y vemos que Neusner aún está de acuerdo en que el judaísmo en su conjunto... Consideraba o Yeshua cumplió los requisitos que tenían el judaísmo en su conjunto, no separados, porque como le volví a decir, cada uno pensaba diferente. Pero yo creo que todo esto es interesante porque ahora ya podemos tener más información, ya podemos ver a los a los saduceos, podemos ver a los fariseos, podemos ver a los celotes, y la próxima semana vamos a ver a el pueblo llano o la gente común. Y vamos a, vamos a seguir aprendiendo porque ya ese ya es el último. Sí, ese ya es el último ya, ya vamos a ver a uh, lo que... Oh, no, faltan los samaritanos también. Faltan los samaritanos y la diáspora. Así es que vamos a, vamos a ver estos movimientos también, porque estaban los judíos de la diáspora. ¿Sabía usted que muchas veces cuando, cuando se dice a uh, los griegos, tenemos que ver en contexto, porque para el judío, un griego, era un judío que nació en la, en la dispersión y que era, eh, era un griego. Es como... Es como para un puertorriqueño, para un mexicano. Los hijos que nacieron en Estados Unidos, pues para el padre puede decir no, mi hijo es puertorriqueño, mi hijo es mexicano. Pero para la gente que vive en Puerto Rico y vive en México y que sabe que nació allá y que habla inglés y que tiene una cultura, que se viste diferente, que come diferente, cuando este muchachito va a México o a Puerto Rico le dice, hey. Tú no eres puertorriqueño, tú eres, tú, eres, tú, eres, tú eres americano, tú eres gabacho. Tú no eres mexicano, tú eres gabacho. Bueno, lo mismo pasaba en el primer siglo. Tenían una mentalidad filosófica, tenían una, griegos helénicos y tenían un, un aspecto de vestimenta diferente, Tenía, hablaban griego, hablaban diferente. Cuando ellos llegaban a Jerusalén, ellos decían, ustedes son griegos. Así es que, mira, se lo voy a probar. Se lo voy a probar rapidito y con eso ya termino. Ya nos vamos, ¿ok? Solo que le voy a probar para que vea que muchas veces leemos, pero no entendemos. En el libro de Hechos, que no me equivoco, es el capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Los judíos que eran de Palestina y que hablaban griego, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, esta es la versión, la Biblia de las Américas. Pero si yo lo llevo a la Reina Valera, 1960, mismo, mismo versículo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, lea este versículo en la Reina Valera y no piense que se están peleando los griegos contra los hebreos, sin tener ninguna otra información. ¿Y qué pasa muchas veces con uh, muchos hermanos que ellos leen? Reina Valera 1960. No entienden el contexto, no entienden el trasfondo cultural. Ellos leen y dicen: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ah, la iglesia gentil ya estaban ahí. Pero si nosotros leemos, simplemente con leer otra versión: La Biblia de las Américas. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Y hay una notita que dice: Los judíos que no eran de Judea y que hablaban. Que hablaban griego. Anotación paralela de la Reina Valera de 1960. Ahí lo tiene. Todo esto nos lleva a entender el contexto. Porque cuando leemos algo así, y muchas de las otras partes que vamos a leer más adelante, ahora ya tiene el contexto de Sauceo, Fariseo, Celote, Esenio, vamos a ver Samaritanos, vamos a ver la diáspora. Y le acabo de mostrar un ejemplo de. Cuando entendemos la diáspora y ahora usted ve, espérame, no eran los griegos, eran judíos que habían, tenían, la, tenían la descendencia judía, simplemente hablaban, hablaban, como, hablaban griego, se vestían como los griegos y cuando llegaron a Jerusalén les decían, hey, ustedes no son judíos, ustedes son griegos, así como el puertorriqueño le puede decir, mira, tú no eres boricua, tú eres tú eres tú eres gabacho, mira, tú no eres mexicano. Tú eres chicano, tal vez allá, chicano, nacido por allá. Lo mismo. Así que familia, regresamos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos. Gracias por conectarse y que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom. Bendiciones. Shalom.